parte de la Asociación Cultural Alconetar se hace saber que hoy, 23 de septiembre, va a comenzar, ha comenzado la tercera edición de la muestra etnográfica de Garrovillas de Alconetar. Durante esta edición tenemos la representación de pastores, también tenemos al alfarero, también tenemos trilla, también tenemos el burro taxi, también tenemos cuentos y adivinanzas. Y sobre todo, mucha, mucha artesanía. He de decir que a las 6 de la tarde el grupo de coros y danzas local, el Escaramuzo, va a dar un concierto. Y también he de decir que durante todo el día va a haber música amenizada por el grupo Alconetara Folk. Hoy, 23 de septiembre, en Garrovillas de Alconetar. Gran muestra geográfica. He dicho. ¡Vamos! Tratamos de recordar los oficios que se han ido perdiendo, se trata de recordar la cultura campesina, representando oficios, los pastores, las fraguas, la majá y bueno, todo lo que la gente quiera colaborar. Cada año pues varias pandillas vienen a colaborar, se visten y pretendemos que la gente se vaya animando y que venga cada año más. Artículos para bebés y niños pequeños, hechos a mano, con mucho cariño, mucho amor. Son materiales de calidad, 100% algodón, hecho con toda la seguridad para que a los niños no les pase nada. Está todo bien, bien, bien realizado. Y tenéis pues desde bandanas, coleteros, para los chupetes, para las niñas, las coronas de cumpleaños para los niños más grandes, todo lo que queráis podéis encontrar aquí. Y si hay algo que queréis y no os gusta, pues solo hay que pedirlo y se hace. Y nada, lo hago todo con mucho cariño. Y mi niño es mi inspiración, así que si tenéis niños, pues entenderéis lo que es eso. Y daros las gracias por venir a todos los que vengáis a visitar y ya está, que lo paséis bien durante la feria. Esto, como veis, es un oficio artesanal que está todo hecho a mano y es todo manual, cosa utilitaria, y hacemos una demostración aquí para los niños y les regalamos una piecita como desarrollo de la luz y bueno, de tradición alfarera de toda la vida. Tenemos 5 generaciones de alfareros. Vamos a la gente que quiera venir aquí a Garrovillas, pues aquí estamos haciendo una demostración. Vale.
llamo Juanjo Pajares, y repito, somos de Arroyo. Si a alguien le interesa alguna cosa, pues ahí estamos, en el polígono de Arroyo. Pon la mano, así. Ay, así. Venga, gracias. Mancha, pero no sucia, ¿vale? Bueno, muy bien. Luego ya la mano. Venga, muchas gracias. Nada. Soy Pérez Martín, hago corcha, madera y paja. Salamanca, la provincia de Salamanca, somos almendreros tradicionales de toda la vida. Pues yo soy Mario Sánchez, soy la sexta generación de almendreros de mi familia, y nos dedicamos, todo, yo y toda mi familia, al tema de la garrapiñada, y ya llevamos viniendo un montón de años aquí a Garrovillas, con las garrapiñadas, turrones, oblea, gominola, y nada, nos gusta mucho venir al pueblo, que estamos muy agradecidos de que hagáis el mercado y que podamos seguir viniendo muchos años. La gente está empezando a llegar, yo vengo de Plasencia, me llamo Marian, mi artesanía es en cuero, tengo cositas en cuero, pulseras, mochilas, riñoneras y todas esas cosas, y bueno, pues nada, que pasemos un buen día y vendamos mucho. Estamos colaborando con la Feria de San Mateo. Tenemos pinchos, vino del pueblo y estamos haciendo chanfaina y prueba. Luego pasa Bea y ves cómo lo estamos haciendo. Un saludo. Animaros, venga. Menos la labia que tiene alta. Hay que venir a Garrovillas. Típico, típico del pueblo, ¿eh? Una champaina para que haya degustación y la gente la pruebe. Que hay mucha gente de fuera que no la ha probado nunca. Con sus callos y su todo. Esto es la tarta de pastel. Estas son las perronillas. Estos son pasteles de hojaldre. La tarta de almendra. Los cagajones y una serie de pastas de almendra. Esa porque estaba intentando poner las cosas. Los pepinitos de cielo, las yemas de Santa Teresa. Papeles de hojaldre.
estamos representando a la apicultura y mi marido es de la familia Manuel Julián Macías, más conocido por Minuto. Yo soy Esperanza la Calderera. Saludo a todos los carronillanos y también en particular a todos los extremeños que están en el Prat de Llobregat. Y no puedo olvidarme de mi hijo Julio César, que vale un montón. Lo quiere todo Barrovilla y todo el Prat de Llobregat. Un beso para todos. Mira, estamos aquí porque somos la directiva del Club de la Tercera Edad de Carrovilla. Hemos entrado hace muy poco tiempo, llevamos como un mes así. Y estamos haciendo el dulce típico de Carrovilla, que son las roscas de sartén y unos pestiños. Los estamos haciendo aquí en vivo y en directo. Las compañeras, que se les da de maravilla lo de la masa. Tenemos la Angelita, que es la que hace los pestiños. Tenemos la Petra, que ha hecho la masa de la rosca. Isabel, que está ahí dándole la vuelta a la sartén. Y nada, para obsequiar un poquito a la gente. Y ya está, que prueben los dulces típicos de aquí. Sí, las puede coger. Sí. Los abanicos algunos los pinto, las colchas las he bordado yo, las calderas son de mis padres
de Modesto. Y luego pues tenemos aquí algunos muebles de los que hace mi sobrina, si los quieres grabar. Los pesos antiguos, las cuartillas, una máquina muy bonita, las cortinas de ganchillo también las he hecho yo. ¿Qué más quieres que te diga? Los abanicos, ya te he dicho que algunos los pinto, otros los compro, los colecciono porque me gustan mucho los abanicos. Y nada más, aquí estamos colaborando un poquito con la feria. Bueno, pues yo he traído la alcoba completa porque colaboro con la Asociación Cultural de Garrovillas. Y entonces esto es lo que he aportado este año, la alcoba. Espero que os guste. Lo cariño mío y la que me dinguela. Me acerco a mi pueblo porque ahí me esperan los cariños míos y la que me dinguela. Porque yo soy de la Alfalfa, donde nace la tierra blanca. Como digo, ya estamos en la tercera edición y en esta ocasión hemos puesto este stand en el que se ve los libros que la propia asociación ha editado. Por ejemplo, una guía histórico-artística, un libro del condado de Alba Daliste, los franciscanos de Garrovilla o el interesantísimo libro de Garrovillas de Alconétar 1940 al 60 de Teófilo Domínguez. Y este es un ejemplar, un número extraordinario de Alconétar que se ha editado este verano en conmemoración de los 40 años de la aparición del periódico Alconétar. Y en fin, esto es lo que tenemos aquí y en esto estamos entretenidos el día. Te dejo con ella. Somos el grupo Alconétar Folk de Garrovillas de Alconétar. Nos dedicamos a la música folk tradicional. Aquí podéis ver nuestro contacto, teléfonos, correo electrónico. Nos podéis llamar. Acudimos a cualquier sitio y estamos a disposición de todas las personas que nos quieran llamar para hacerles pasar un buen rato y conocer la música típica tradicional del folk. Vamos a cantar una pequeña canción, una pequeña muestra para que sepáis lo que hacemos. Estamos Fátima y yo sola hoy porque los otros han ido por ahí a dar una vueltita, pero bueno, pero somos 10 personas en el grupo, ¿vale? Pero ahora mismo estamos Fátima y yo y vamos a hacer un poquito de nuestro repertorio. También tenemos un CD, que es una actuación en directo que se ha grabado este año en las fiestas de San Roque, en Garrovillas, que los vendemos a 5 euros, por si alguien los quiere adquirir. Es un concierto en directo. La guitarra me lo va a pequeñar un poquito. Vamos a cantar una canción que es una canción popular de toda España, pero que en Garrovilla se canta mucho. Es como el himno de Garrovilla. Madre, yo tengo un novio aceitunero, aceitunero. Me pareando tiene mucho salero, mucho salero. Cuando me patera, tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca que es morena, que blanquean las paredes, tierra caderita puerta. Con un par de mulas y la guajera, y con los telones y con la jalea, cargado de tierra, la tierra más buena que la tierra blanca de la zapatera.
cargado de tierra, la tierra más buena que la tierra blanca de la zapatera. Porque yo soy de la zarzal, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la zarzal, donde nace la tierra blanca. Tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca que de morena, que sacamos de la vida. Bueno, pues colaborando un poco con la fiesta de San Miguel, con la feria de San Miguel, y aquí nos disfrazamos de pastores, y mira, aquí hacemos lo que podemos, todos aportamos un granito de arena, el que tiene una silla vieja la trae, el que tiene una banqueta la trae, el que tiene campanillo lo trae. Y bueno, pues así estamos colaborando con la fiesta. Y nada más, por mi parte. Mi pueblo, porque allí me esperan los cariños míos y la que me dinguela. Porque yo soy de la zarza, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la zarza, donde nace la tierra blanca. Tierra blanca, tierra blanca. Que le morena, que sacamos de la mina, alta de la zapatera. Tierra blanca, madre la tierra blanquera, más bonita de la zarza, eternamente morena. Desde tempranito en los Micaeles, tomando una copa a la tierra blanquero que va un pan bueno con sus chambras negras y el cuello un pañuelo. Soy tierra blanquero que va un pan bueno con sus chambras negras y el cuello un pañuelo. Porque yo soy de la zarza, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la zarza, donde nace la tierra blanca. Tierra blanca, tierra blanca. Soy Miguel. Estamos aquí en el mercado artesanal de Garrovilla. Estamos degustando hoy, dando a probar el jamón nuestro de nuestra tienda. Tenemos tienda en la plaza. Todos nuestros productos, bocadillos, embutidos, todo artesanal, todo muy bueno. Y aquí dando los ojos. ¡José! ¡José! Con un par de mulas y la agua. Y con la talega, cargado de tierra, la tierra más buena que la tierra blanca de la zapatera. Cargado de tierra, la tierra más buena que la tierra blanca de la zapatera. Pertenecemos a un grupo de las amas de casa y este grupo se llama Las Candelas y empezamos el día 9 de enero. Ella está muy contenta y yo más todavía. Ya hemos montado esta caseta y hoy ha sido un éxito, estamos muy contentas. A ver, ¿por qué se ha montado la caseta? Para sacar un poquito de dinero para los zapatos, para la ropa, por lo que sea, que no hace falta, para el vestuario. Que sea más bonito todavía. No tenemos ayuda, no tenemos subvenciones, estamos solas. Así que está muy bien que saquemos un poquito de dinero para... Al año que viene se hará más y mejor. Se hará más y mejor el año que viene. Mañana vamos a bailar. En el correo de comedia a las 7 de la tarde. Os esperamos. Ellos esperamos. Vamos con Carlos. Tierra blanca, tierra blanca. Tierra blanca que le morena. Que sacamos de la mina. A la de la zapatera. Tierra blanca, tierra blanca. Yo soy de la zarza, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la zarza, donde nace la tierra blanca.
agradecer a Fernando Chávez, enólogo, la participación en el concurso de vinos locales, el cual nos ha hecho de jurado y ha dictaminado el primero, segundo y tercer clasificado. Pues la cata a mí me ha sorprendido gratamente. El vino de aquí, de Garrovilla, es de una calidad bastante, bastante buena. Y lo que es el primer premio, me ha sorprendido que en una casa pueda hacerse un vino de tanta calidad. Pues tiene una calidad bastante, bastante buena. Incluso yo diría que puede venderse bastante fuera de aquí, incluso en restaurantes. Y muchas gracias a Fernando, en primer lugar, por haber aceptado la invitación que le hicimos en su día para acometer una tarea tan difícil a nuestro modo de ver, como es diferenciar entre los distintos vinos de producción en Garrovilla. A las concejalías de Deportes y Juventud y a la de Festejos, que son los que han organizado la feria y en las que ha surgido la idea de hacer este primer concurso de vinos de la tierra, que esperamos que tenga continuación y vaya de alguna manera reconociendo, aunque sea primero a nivel local y después a un nivel un poquito superior, lo que hacen nuestros paisanos, de aquella manera callada y silenciosa con sus vides. Con una puntuación de 88 puntos ha correspondido a Teodoro Valle Julián. Teodoro Valle Julián es, por tanto, el ganador del tercer premio del primer concurso de vino. Yo le decía al enólogo cuál era la diferencia y me dice que en el desglose de la puntuación lo que más valora es el sabor en boca antes que otros. Por tanto, aunque tenga la misma puntuación, al tener más puntuación de sabor, ocupa el segundo puesto, aunque ya digo que características muy similares al primero. Y ha correspondido a Pablo Durán Salgado. Por tanto, felicidades por tu vino y ánimo a que sigas en la producción. Un total de 96 puntos ha correspondido a Ana María Jiménez López. Felicidades, Ana María. Felicidades, Ana María. Felicidades a todos por concursar, animarles a las sucesivas veces participar y ahora no dificultad. Venga, felicidades. Ana, felicidades. Una foto. A seguir en esa tarea de elaborar vino garrovillano. Ya hace la entrega el enólogo, que ha sido el que ha determinado. Muchas gracias. Y hacemos pues cosas de goma eva, complementos cinegéticos y llaveros y ese mismo. Hola, me llamo Raquel, mira, soy una mamá de la mata y le quiero enseñar un poquito mis artículos, a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a hacer lo que es el cuero con bronce, todo lo que trabajamos todo antialérgico para que todos los clientes se lo puedan poner. Luego, aparte de eso, trabajamos lo que es el cuero con zama. El zama es un material que lo que te hace es que no te pone mal y te dura toda la vida, te puedes dañar y todo con él.
que se van a la guerra. Voluntarios y forzosos, esta calle la rondan los motos. Para tocar la guitarra es preciso tener uña, y para cantar salero y para bailar sandunga. Para tocar la guitarra Ramos, y esta es la cerámica que hacemos. Es cerámica tradicional, toda, y cocemos en el horno de leña. Se puede ver aquí, mire, estos hornos que hacemos ahora, que son hornos barbacoa. Funcionan perfectamente con carbón vegetal. Se llena el brasero de carbón, se enciende con una pastilla, se le da un poquito con el fuelle, se cierra la puerta. Tiene este tamaño más grande, mediano y pequeño. Y luego todo tipo de pucheros para juegos. Aguanta todo perfectamente. Vale más una serrana, sí. Vale más una serrana, sí. Con albahaca ideal. Este es Jesús Carceta, este es el carpintero, este es Federico, el que repartía las bombonas aquí en el pueblo, este es José, Joselón que le llaman aquí, y este es el que está ahora que viene, que su padre era Carrero, que viene aquí a cuidar a la madre, el tío Carrero, Camargo, Camargo, el primo de Ramiro Camargo, el que está por aquí ahora. Cuando sale mi serrana, sí. Cuando sale mi serrana, sí. Sale el sol, sale el salero. Sale la gracia del mundo. Sale lo que yo más quiero. Sale lo que yo más quiero. Cuando sale mi serrana, sí. Mari Carmen Jiménez Flores, conocida por Mari Carmen la Monterina en el pueblo. Venga, aquí en la procesión a los que conozco es a la Perfinia, al sacristán Moisés. Por aquí está, creo que es la Angelita, la mujer del chiste, no estoy segura. Sí, y vamos a ver estas del ramo. Esta es Angelina la Monterina, la Tere la Pespunta, la Orte, la hija de Tío Norichilla, la María Luisa su hermana,
La Altagracia, ¿cómo se llaman estas que vendían las chucherías? La Cachucha. Su hermano Antonio. La Concha y la del Zapatero. El alcalde de actualidad, Candy. La Margarita Las Esperras. Este es José Manuel. José Manuel era. Sí. Es que no me acuerdo. Que su padre le decían que vendía los zapatos. Pedro el Latero. El hijo de Pedro el Latero. Esos son. De esos son los que conozco. Y de esta gente nada. Y de por aquí tampoco. Ah, este es Albertiti. Y este era tío Antonio el Componeo. Y esta es la Carmen. ¿Cómo se llama? La Rojina. Y este es su marido. ¿Cómo se llamaba el marido de la Carmen, la Rojina? La Carmen. Sí, mira, este es la Carmen. Sí. Su marido, ahora no me acuerdo. Tengo la punta de la lengua, no. Y este es don Camilo el cura. Sí, ¿a que sí? Sí. Y este niño es de mí. Ese es Ramiro. Y este también lo conozco yo. Francisco Lorra. Francisco Lorra. Exactamente. De la Angelina y la Loli. Y esta me parece que es la Paquita. Tú estás más del Tubre. Paquita Cortés, esa es mi amiga. Pues, hombre, exactamente. Que hicieron unas comedias y salió. Bueno, has dicho, Silvio identifica a una persona. Cuando sale mi terraza. Somos el grupo de coros y danza del Escaramón. Estamos con un sorteo de una tómbola para sacar dinero. Todo el que quiera, está las puertas abiertas. Llevamos más de 20 años. Toda persona que quiera que vayamos a actuar a su pueblo, a su ciudad, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Escaramujo, el grupo del folclórico. Cielo abajo y agua en medio. No es el plátano. ¿Cómo? Correcto. Dice, blancos son las gallinitas, los ponen, con manteca se fríen y con pan se come. Correcto. Los de fondo, silencio. ¡Silencio! ¡Silencio! Dice así, dice, subo llena, bajo vacía, si no me apuro, la sopa se enfría. Correcto. Cántamelo a martelao, que a los niños sin parar, que a mí siempre me han gustado, la cosa más regalada.
siendo caderito nuevo, me dejaste de dormir. Me gusta, me gusta.
Gracias.